Estamos aquí jugando la serie y justamente nos quedamos en el episodio donde terminamos de ya de agarrar las cosas y empezó a llover, no sé por qué. Creo que en el anterior episodio estaba lloviendo. Es que cuando termino un episodio me salgo porque ya lo grabo de muy noche. En esta ocasión, chicos, estamos a las 2, 3 de la mañana. La verdad es que está súper noche. Y creo que solamente se escucha el aire acondicionado que tengo encendido, porque para los que no sepan, chicos, en donde yo vivo a estas horas, más que todo, pues es el tiempo de calor. Ya saben que en los tiempos de vacaciones así, regularmente, no sé si en la localidad o más que todo el estado donde viven, yo vivo en México, no puedo decir el estado, pero sí que les puedo decir de que en este tiempo hace calor y pues tengo que prender el aire acondicionado, ventilador, no sé, no es ventilador, es aire acondicionado, sí. Y pues más que todo lo tengo que encender para que pues esté fresco el ambiente y pues más que todo que no tener calor. Y pues seguramente nomás estén escuchando eso de fondo. Estoy viendo que no tengo casi madera, por lo cual tenemos que agarrar todo eso. Y pues nada, para la gente nueva, chicos, esta sí serie, pues más que todo la estoy grabando para buscar cosas malas que están en el Minecraft. O sea, está muy extraño. Estamos buscando a Herobrine en el Minecraft Edition. Y bueno, chicos, vamos a agarrar un poquito de bloques, que nunca viene mal. Y les quiero comentar, chicos, no sé si ustedes díganme el número de capítulos que les gustaría que estuviéramos investigando eso, debido a que pues no creo que vaya a durar mucho, aparte de que pues me estoy desvelando bastante. Y les quiero también recordar de que esto pues obviamente es cansado. Y les quiero decir de que yo quiero empezar una serie normal, grabarla en el día y pues tener más ganas de comentar, porque yo regularmente comento diferente, pero como es noche, ahí a su vez pues estoy cansado, pues no puedo terminar de comentar bien. Seguramente noten un poquito de cambios a la hora de comentar durante el día o los videos que están viendo después de este, porque este video lo subo en la mañana. O sea, ahorita termino de grabar, apago la computadora y la tablet y me voy a dormir. Y para nada, chicos, a ver, vamos a ir adelante. Se me baja mucho la visión. A ver, mucha gente me está diciendo que bajara la visión al mínimo. Justamente la bajé porque según así es como se puede encontrar más efectos. What the fuck, what the fuck. Vi como unos ojos. En serio, en serio. A ver. No, en serio, vi como algo azul. A ver, regresen. Si ustedes están viendo esto, regresen al video. Justamente cuando volteé vi como algo azul. Seguramente sean las texturas o algo así. A ver. Es que aunque no lo crean, chicos, me da un poco de cosa. No me da miedo, miedo en sí. Pero sí me da cosa. A ver, vamos a agarrar esto. Perfecto. Y vamos a ir adelante. A ver. Mucha gente me había dicho de que había encontrado, había visto cosas así como caras, cosas así. Incluso voy a tratar de hacer un video, chicos, para que más que todo las personas que no miren la serie, o más que todo que quieran ver pues dónde han visto caras, muchas de las personas que ven la serie, pues que ustedes también la miren y digan, no, a lo mejor sí, o tal vez no, no sé. O sea, es cuestión de que ustedes observen, y como les digo, seguramente pues no exista nada, pero lo estamos haciendo para comprobar. Y para chicos, me gustaría hacer una serie desde cero, pero bien, o sea, no, ahorita lo estamos haciendo en modo supervivencia hardcore, como Bear Grylls, como a prueba de todo. No sé si ustedes miren ese tipo de programas, pero a mí me encantan, que salen Discovery Channel. Últimamente no lo he visto nada, no he visto casi, chicos. Me gusta mucho, pero no lo he visto porque no tengo tiempo con esto de YouTube. O sea, aunque no lo crean, YouTube siempre consume mucho tiempo. No mucho tiempo, pero regularmente el tiempo que necesitaba yo, más que todo ocupaba para ver televisión y todo eso, fue drásticamente reducido. O sea, puede decir que también eliminado, porque ahorita mismo, chicos, no miro mucho televisión. O sea, a mí me gustan mucho los canales de History Travel, National Geographic, Discovery Channel, no sé si se diga bien porque yo la verdad no sé muy bien pronunciar en inglés, ni tampoco sé inglés, pero seguramente sepan de lo que les estoy hablando. Y pues esos más que todo canales me gustan mucho ver, pero debido a YouTube, chicos, si no me estoy quejando, pero a su vez les digo de que YouTube siempre, aunque no lo crean, consume un poco de tu tiempo. A ver, vamos a agarrar todo esto. Mucha gente me está diciendo que hiciera casa, pero no, o sea, el chiste de esto es estar investigando. Y si me quedo en la casa, voy a quedarme, se puede decir que en pocas palabras, amarrado a la casa, y lo cual yo no quiero. O sea, vamos a investigar hasta que
no hay un mañana. No digo que no voy a hacer refugios, porque sí lo vamos a hacer, chicos. Cuando llegue la noche vamos a hacer refugios provisionales y va a ser como un tipo de prueba de todos en Minecraft. Estaba pensando eso hace unos días. Y sí, o sea, estaría bastante genial. Mucha gente me pide mucho la serie, pero como les digo, o sea, yo qué más quisiera, primero que todo, tener más fuerzas de grabarla más rápido, o se puede decir que tener grabado siempre todos los días en la noche, pero yo voy a ser cansado. Ay. Y pues nada, chicos, ¿qué más contarles? Pues próximamente, chicos, seguramente, ¿cómo les digo? Vamos a empezar una serie, pero bien. En esta ocasión, pues no sé cuántos episodios serán, no sé si haga unos 20 episodios o algo así, unos, o sea, en el episodio número 4 o 5, no sé, la verdad, es que yo no soy muy de contar, yo juego y me divierto y ya, o sea, creo que vamos en el 3 o el 4, es el 4, es el 4, creo que es el 4. Y bueno, chicos, vamos a ver para allá, incluso en veces no sé ni qué día vivo, o sea, miren, o sea, de lo trabajo que tengo y todas las cosas que se me juntan, porque no solamente YouTube es mi pasatiempo, sino que también tengo cosas que hacer durante el día. Y sí, o sea, de tantas cosas como que tu cassette se llena y dices, oh, de que bloqueas. Yo que no lo crean, chicos, pues sí, o sea, en veces te cansas, llegas a pues un límite donde dices, oh, hasta aquí, estoy cansado, debo descansar un poco. Y sí, o sea, en veces llega un tiempo donde, incluso me pasó ayer o antier, que ya saben que ahorita estoy de vacaciones, vinieron familia de Estados Unidos y estaba yendo con, perfecto, tenemos una aldea. Y cuando les digo, llegó familia de Estados Unidos y tuve que ir a visitarla. Y cuando llegué, o sea, llegué muy cansado y me dormí. Y no había programado videos ni nada y tenía que levantarme, pero no tenía ganas, pero la fuerza y más que todo, pues el apoyo que están dando ustedes, me levanto y digo, ah, voy a programarlo, ya que lo programo me regreso a dormir. Que aunque no lo crean, chicos, se acumula todo esto. Pues nada, chicos, aquí llegamos a esta aldea. No, no sé si, pues más que todo, quedarme en la aldea. Y pues seguramente, chicos, les quiero comentar de que en la descripción, chicos, me comenten si quieren que me quede en esta aldea y haga una casa o que me vaya. Yo digo que sería mejor irnos porque ver no, a prueba de todo voy a decir, porque no sé muy bien el nombre de ese. A prueba de todo, si se encontrara una tribu, no se quedaría con ella, si se fuera. Pero bueno, no sé qué les parezca, chicos, irnos, porque va a ser difícil encontrar otra, pero no imposible. Igual, chicos, como les digo, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Lo voy a dejar básicamente por aquí para que ustedes comenten y pues no seguirle, porque si sigo y ustedes quieren que me quede en la aldea, pues más que todo no me gustaría que pasara eso. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Más que todo quería comentarles eso y hoy casi me caigo. Y como les digo, o sea, yo digo que mejor irnos, la verdad. Yo digo que mejor irnos. Yo digo que sería mejor debido a que pues así no batallaríamos. Ya saben que en esta serie no puedo dormir, no puedo hacer camas y si muero una vez se acaba la serie. Así que voy a pasar la noche aquí y pues nada, chicos, pues más que todo vamos a ver qué tal, cómo están los mobs por ahí. A ver, no miro mobs, solamente sé porque los chunks, no se sepan, pero Minecraft Pocket Edition en sí, cuando se empieza a llover se bajan los chunks aún más de lo que está configurado Minecraft debido para que no dé lag. Y bueno, chicos, se ve bastante genial. Miren, o sea, esta animación tan Pro XD. Imagínense, ¡ah! Yo miro como una galaxia. Imagínense, en serio, o sea, se ve como una galaxia. Imagínense de que las gotitas son como mini estrellas en el universo que vienen hacia ti. O sea, se ve como una galaxia, no me digan que no. Y me llama mucho la atención esto de las galaxias y todo eso, la verdad. Yo son los programas que me la paso como un niño. Ahí, como un tete. Viendo, o sea, miren, allá está una galaxia, otra galaxia, otra galaxia. Y para chicos, oh fuck me, fuck. Aquí está un. A ver, a ver, ¿Qué pedo? Aquí andaba, un chuki, muérete chuki, amá, que chuki me habla. Está, maté, perfecto. Y para chicos, pues nada. Yo pienso que es aquí que voy a dejar el episodio de hoy, chicos, para que ustedes puedan votar en la descripción del video. Espero que les haya gustado, como les digo, o sea, próximamente estarán viendo más episodios de esta serie, pero espero que la apoyen, chicos.
Y como les digo, o sea, quiero que hagan un comenten más que todo aquí en la caja de comentarios. Y pues espero que se la sigan apoyando esta serie. Ya saben que esto lo hago de noche. Y pues más que todo no es en sí una serie oficial del canal, sino que es. Incluso por eso no hice. No, más que todo no tiene tanto. Para mí no tiene mucho hype como si fuera una serie oficial, como Planeta Android o algo así, sino que es una serie nomás así para ver los misterios de Minecraft y jugarla rápido. O sea, es como una serie survival, y en cuanto muero, o sea, si muero en un episodio, ahí se acabó la serie. Así que bueno, chicos, yo me despido, cuídense mucho. Bye bye.